Teníamos una visita pendiente para ver cómo habían quedado las obras de remodelación, sobre todo de la zona en la que están instalados los puestos y también el aparcamiento, ¿no? El aparcamiento que es fundamental en esta zona para disuadir el tráfico y sobre todo para ponerlo accesible y fácil para que la gente se acerque hasta el mercadillo del Zenit y pueda aprovechar las ofertas y el producto que ofrecen aquí los diferentes puestos que están instalados. Además, se han mejorado también dentro del orden de la planificación de los puestos dentro del mercadillo, la zona que ocupa cada puesto. Aquí hay capacidad para 240 puestos, actualmente están instalados 207, con una mejora también de espacio para que tengan, como digo, mucho más espacio para poder ofrecer el producto y sobre todo que estén mejor comunicados entre los diferentes pasillos, tanto para la facilidad de los comerciantes que se instalan aquí como para también los usuarios, ¿no? Para que se pueda realizar todo con las mejoras de movilidad y teniendo en cuenta todas las restricciones del COVID. Además, hemos venido a explicarles en persona algunas de las medidas de las que se van a beneficiar de cara al próximo presupuesto de 2022, donde hemos aprobado las ordenanzas fiscales, una reducción en la tasa de mercadillos, era una asignatura pendiente, entre el 16 y el 28% en función del tipo de producto que venden aquí, si es alimentación o si es otro producto. Y sobre todo también aceptando sugerencias y posibles mejoras que sobre la marcha van surgiendo y que tenemos la intención en este gobierno de ir resolviendo. Ahora, pues lógicamente necesitamos algún tipo de ayuda, alguna cosita más, pero el inicio y parece ser que la publicitación que nos quieren hacer para nosotros es extraordinaria y estamos muy contentos de que el ayuntamiento vaya tomando esta iniciativa hacia nosotros, porque es que estábamos demasiado dejados. Muy, muy contentos desde las asociaciones, el espacio se han ampliado, los puestos se han ampliado, más comodidad para la gente, para los vendedores. Hay algunas incidencias que se irán corrigiendo, si es posible, con técnicos y con concejal. Y el 90% de la gente del mercado muy contenta y el usuario igual.